El emotivo último adiós a Chiquito de la Calzada. Teresa Campos y Terelu querían estar presentes, pero no encontraron billete para Málaga. La iglesia de San Pablo de Málaga, también conocida por ser la sede de la cofradía de Jesús el Cautivo, acogió en la mañana del domingo la misa por el alma de Gregorio Sánchez, Chiquito de la Calzada, que emprendía hoy su último viaje. Hasta la iglesia, además de familiares, amigos y muchos admiradores del humorista, se acercaron Paz Padilla, mucho más recuperada del mazazo que supuso para ella el fallecimiento de Chiquito, Bigote Arrocet, aún desolado por la muerte de su amigo, y Manolo Sarrias, la mitad del célebre dúo Sacapuntas, que también quiso despedirse de su amigo y compañero. Quienes no pudieron estar presentes fueron Teresa Campos y Terelu, ya que no encontraron billete para el AVE de Málaga, pese a que ellas querían estar hoy junto a los familiares y junto a Edmundo, muy dolido por la pérdida. Teresa y Terelu estuvieron con Chiquito hace muy pocas fechas, cuando a la presentadora le fue otorgado el reconocimiento de hija adoptiva de Málaga. Precisamente ayer, Teresa Campos recordó en Socialité que ella era muy conocida en Málaga y cada vez que coincidía con él por la calle, que entonces no era famoso pero ella sí, Chiquito le decía, Maritere, ¿cuándo me llevarás a la tele? A lo que Teresa le explicaba que ella hacía un programa en el que el flamenco no tenía mucha cabida. Con el tiempo, él se hizo muy famoso y yo me dije, Maritere eres idiota, admitió Teresa. Los restos mortales de Chiquito de la Calzada salieron de la iglesia y fueron trasladados al tanatorio del Parque Cementerio de San Gabriel, donde serían incinerados. Las cenizas reposarán junto a las de su esposa, Pepita García, fallecida en 2012 y con la que, por fin y como él quería, ha podido reunirse.